¿Qué hay Pokémon Trainers? Aquí es X5, en el video de hoy les traigo 10 consejos para ser mejor Pokémon Trainers en Pokémon GO. Número 1. Obtener a Pikachu como inicial. Cuando abres el juego, lo primero que debes hacer, como todos ya saben, es crear el personaje y ya cuando empiezas aparece el típico mapa para moverte. Al comienzo te aparecerán los 3 Pokémon iniciales, los cuales son Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Para que te aparezca Pikachu tienes que dar como unas 4 vueltas, caminar hasta que desaparezcan y vuelvan a aparecer. Ya como en la cuarta vez aparecerá Pikachu y ya lo podrás atrapar. Número 2. Evolucionar a tus Pokémon más rápido. Tal vez en estos momentos del juego ya tengas muchísimos Pokémon. Y déjame decirte que si encuentras uno repetido y lo dejas pasar, estás cometiendo un muy gran error. Ya que, por ejemplo, si tienes un Pichot, con esos, si atrapas a esos Pichis, te van a dar 3 caramelos por cada Pichi. También si lo transfieres con el profesor, pues si no quieres tener muchos, te van a dar otro caramelo, los cuales te sirven junto con los polvos estelares para evolucionar a Pichot, si tienes un Pichoto, o si ya lo tienes en Pichot, subirlo de nivel y que sea un Pokémon bastante fuerte. Número 3. Conseguir un equipo de Pokémon equilibrado. El objetivo del juego es conseguirlos a todos, pero para ello tenemos que ir a buscarlos, algo que hace mucho más interesante el juego de Pokémon GO. Pero para los que quieran tener un equipo equilibrado, les recomendaría irse para muchas partes de tu ciudad. Por ejemplo, si quieres tener Pokémon de tipo agua, ve junto a los lagos, ríos, todos esos lugares donde te marque agua. De hecho, en el mapa, los lugares de agua los marca como azul. De hecho, parecen gotas, bueno, pintura azul derramada o algo por el estilo. También los Pokémon de planta se encuentran en bosques o zonas con mucha hierba. Por ejemplo, también en los parques puedes encontrar varios Pokémon, pero ahí no es tan común. Es más común en los bosques. Y pues los Pokémon de tipo fantasma se encuentran solamente en la noche. Así que si quieres tener uno de esos tipos, ya sabes dónde buscarlos. También los de tipo eléctrico se encuentran donde hay mucha corriente eléctrica. Y los de tipo roca, donde hay muchas zonas rocosas. Número 4. Captura tus Pokémon de noche. Si estás de vacaciones o tienes tiempo libre durante la noche, aprovecha y sal por tus Pokémon mientras la ciudad duerme. Se dice que el juego libera más Pokémon por la noche que por el día. Si tienes además un coche es mucho mejor, ya que puedes recorrer la ciudad y llenar tu Pokédex de criaturas. Es mejor si vas acompañado, ya que uno puede ir manejando y otro puede buscar Pokémon. Eso se hace para evitar accidentes. Tampoco es muy recomendable que vayas solo caminando por las calles en la noche, te podría pasar algo. Número 5. Captura más Pokémon en parkings y gasolineras y parques. Está comprobado que donde más Pokémon encontramos es cuando estamos cerca de un parking, de una gasolinera o un parque. No lo digo yo, sino muchos de los jugadores de Pokémon GO, que aseguran que así es. Además, suelen salir muchos Pokémon cuando algunas de las ubicaciones mencionadas coinciden con ser una Poképarada. Número 6. Ahorrar batería. Uno de los puntos negativos de este juego es que consume muchísima batería. Lo que no se dice es que si tocas una Pokébola y vas a la configuración, te vas a encontrar con una opción en la cual puedes aguantar un poco más con la batería del celular. De todas maneras, puedes ahorrar más batería si quitas el bloqueo automático del terminal y continuas con el juego activo con la pantalla apagada. Número 7. Al lanzar la Pokébola, deja pulsado el dedo para obtener un mejor resultado. Seguramente que lo has hecho en los juegos anteriores de Pokémon. Cuando se lanza la Pokébola, tienes más posibilidades de atrapar el objetivo dejando pulsado el botón. Número 8. Consigue experiencia extra por descubrimiento y estilo. Una de las mejores formas de obtener experiencia es atrapando un Pokémon. Es algo que ya sabías, pero si el Pokémon que se atrapa es nuevo o es mucho más difícil de lo normal, se van a sumar puntos extra. Pero es que además se va a recibir más experiencia. Si se efectúa el lanzamiento con estilo, midiendo bien los tiempos y el ángulo de lanzamiento, si tienes pocas Pokébolas debes de tener eso en cuenta. Número 9. Consigue mayor recompensa lanzando la Pokébola con efecto. Si haces círculos alrededor de la Pokébola con el dedo antes de lanzarla, vas a hacer que la Pokébola empiece a girar, lo que provocará una rotación especial que dará 3.000 puntos de experiencia.